Perfecto. Ok, Ya. está bien. Here we are. How are you? Good Fine, evening, teacher. teacher. Hi, teacher. Fine, thank Fine, you. fine, teacher. Good to see you again. Thanks, teacher. Good to see you again, my friends. Okay, so por ahí les envié unos links. ¿Los vieron? Sí. Sí, teacher, gracias. Ok, muy sí, bien. Sí, gracias. Excelente. Gracias, teacher. Ok. Gracias, teacher. You're welcome, you're welcome. You're welcome. Ok, my friends, we're going to start. We're going to start with... I'm going to ask you, para hacer un repasito de, lo, de la clase de ayer, I'm going to ask you for two items of clothes, dos prendas de vestir, ¿ok? Vaya pensándola ya, ¿ok? Y le voy a preguntar, I'm going to ask you one by one, uno por uno. Ok, Jasmine. Hello. ¿Escucharon la pregunta? Hola. Necesito. Yes, que... yes. Okay. Yes, yes. I need you to say two items of clothes. Necesito que mencionen dos prendas de vestir. Jasmine. Ahorita. Split skirt. Split skirt. En long sleeve shirt. Thank you. María Antonia. This María nuevo dress. This are Luis black shirt. Query, where is my new blouse? Okay, thank you. No, me dio oraciones. Solo le sí. pedía las prendas de vestir, solo los nombres de las prendas. Ok, pero está bien, María. Thank you. Bueno. Caroline. Blouse. Ah, perdón. Carolina Cortés, perdón. Sure. Los pants. Pants, shorts pants. And pants. Pants. Okay, thank you. George. Carolina Aguilar. Blouse and skirt. Thank you. Alejandra María. Leather jacket and sandals. Thank you. Carlos David. Está dormido. Carlos David. Are you asleep? Not here, okay. Caroline Rivera. También está dormido. Creo que puso en el chat que iba a estar de oyente nada más. Ah, porque... perdón, sí, ok, thank you. Gracias por recordarme. Bueno. Daniela. Ok, Carlos, ok. Andrés and the short. T-shirt and shorts. T-shirts and shorts. No, this dress and dress short, dress and shorts. Okay, Heather. Hi, teacher. Hello. Socks, gloves, soccer shoes. Thank you. Dress. Elsa. Hello.
Hello. Sería dress and jacket. Thank you. Stephanie, Lisette. No. Ajá. No, no vino. Eugenia, Margarita. Ponytail and mini skirt. Thank you. Fabricio. Boots and sneakers. Okay, boots. Ah, boots, perdón. Boots, boots, boots. Gerardo José. Tie and jacket. Tie and jacket, thank you. Carla Beatriz. Jacket. Thank you. Kenya Roxana. Yes. Jeans, t-shirts, pants, sweater, panties. Okay, okay. Sock. Very good, very good. Thank you. Thank you. Excellent. Laura Valeria. Belt. Mm-hmm. Sweater. Sweater. Pants, shirt, jacket. Okay, thank you. Luis Alfredo, very good. Sí, gracias, aquí estoy. Gloves, pants, and tie. Okay. María del Carmen ya lo hizo. No, no, teacher. Okay. Sería jacket, shorts, pants. Thank you. Norma, Yesenia. Shoes. 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 Okay. Teacher, yo no estuve ayer en la clase, choice. Pero puede. Aquí puede. Lo tengo, sí. Vamos a ver. Towel. Towel. No sé si es. Towel y vamos a ver, quiero ver, panties. Panties, panties, okay, panties. Thank you. Panties, panties, okay. Ian Oscar. Hola, teacher. Hello. Yo también no estuve en la clase, pero ya repasé la lección esta. Excelente. Skirt, jacket, shoes, and sneaker. Very good, thank you. Thank you. Muy bien, chicos. Okay, let's share our I'm going to share my screen. Today we're going to practice with colors and items of clothes. Vamos a hacer un repasito. Do you see my screen? Yes. Yes. Okay. Yes, teacher. I'm going to write on the Hola, profe. Okay. No puedo hablar, Carlos David. Okay, muy bien. I'm going to write a question. Y vamos a responderlo, ¿ok? Yo les voy a decir cómo. Ok, esta es la pregunta. Dice, what are you wearing today? ¿Qué estás usando o qué estás vistiendo este día? ¿Ok? ¿Puede repetirla, por favor? What are you wearing today? What are you wearing today? Ok. Ahora le voy a enseñar una pregunta, una frase que para de ayuda. ¿Me podrían decir, can you repeat that, please?
Ah, excelente, muy bien. Cuando quieran que repita algo, me pueden decir eso. O, oh, can you repeat that again? Repeat. Okay. Okay, thank you. Ahora bien, okay. Tengo mi pregunta. Voy a responderla porque ustedes también lo van a hacer. Okay, dice, what are you wearing today? Ustedes me, uno de ustedes me pregunta. Yo le voy a contestar. I'm wearing. Yes, teacher. Ahorita les mando la respuesta. Okay, that is my answer. Dice, what are you wearing today? I'm wearing a dark blue long sleeve shirt, blue jeans, and flip-flops. Understand? Can you repeat that, please? Yes. Okay. I'm wearing a dark blue long sleeve shirt, blue jeans, and flip-flops. Ok, ¿qué vemos acá en estas respuestas? Si ustedes observan, el color de la prenda va antes del nombre de la prenda. Ok, so the color goes before the noun. Ese es el orden, ¿okay? ¿Ok? No como en español, que decimos zapatos blancos. Uh-huh. Ese es español. En inglés es white shoes. Primero el color, después la prenda, ¿okay? O el sustantivo. Así que ahorita usted va, you're going to write on your notebook. Escriba en su cuaderno, por favor. Es como se pronuncia, teacher, wearing. I'm wearing. Wearing. De acuerdo. Yeah. Okay, very good. Thank you. I'm wearing. Teacher, y se lo vamos a mandar al chat. No, porque lo van a hacer. ¿Me lo pueden leer, por favor? ¿Verbal? Sí. Ok. Teacher. Hello. ¿Voy a responder? Please. Sí. I'm wearing a light blue sweater, black jeans, and sandals. Excellent. Very good. Thank you. Perfect. Alejandra María. I'm wearing a black t-shirt, shorts, and sandals. Excellent. Very good. Eugenia. I'm wearing a blouse, a black skirt, and ponytail. And ponytail. Ok, ¿qué color es la blusa? Es azul. Ok, entonces sería I'm wearing a blue blouse. Blue blouse. Okay. Very good. Ok, thank you. Carolina Aguilar. I'm wearing a white tank top, a red shirt, white socks, and flip-flops. Excellent. Very good, Caroline. Good pronunciation. Jasmine. I'm wearing a green blues, black tennis, and black jeans. Okay. Lo primero que dijo. Green blues. Green blouse. Green blouse. Okay. Thank you. Very good. Very good. Oscar.
Yes, teacher. I'm wearing a beige shirt, black short, and shoes beige. And beige shoes. And beige shoes. Sí, okay, sorry. Thank you. Heather. I'm wearing a light blue t-shirt, blue jeans, and white sneakers. Thank you. Thank you. Okay, we're going to stop here and we're going to go to another activity. No crean que no vamos a, vamos a parar con eso aquí. We're going to continue, okay? But with another activity. Okay. Listen. Listen to this conversation. Okay. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. Okay, questions? Pronunciation or meaning, pronunciación o significado. Veamos la primer frase, dice, great, our clothes are dry. No problem with that? No. No? Okay. We're gonna work in groups. Vamos a trabajar la conversación y también se van a hacer la pregunta que hicimos anteriormente. Comiencen con la pregunta. What are you wearing today? Make that question in your group y luego, after that, practice the conversation. Okay? ¿Qué vamos a hacer? Okay, teacher. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Okay, teacher. Primero preguntar lo que estamos usando hoy y luego la conversación. Excellent. Thank you. Very good. Thank you. Okay, I'm going to create the groups right now. You're gonna have 4 minutes, okay? 4 minutes. There you go. Ahí vamos, okay? There you go. 4 minutes. It's 9:26, so 9:30, we're finished.
What happened, Caroline? No la deja la niña. Póngala a hablar también. Casi no me deja. Me imagino. Pero está haciendo un gran esfuerzo. Continúe usted haciendo el esfuerzo. Vaya. Ya háblele en inglés a la niña. Dígale hello. Hello, baby. How are you? Vaya enseñándole palabritas. Hola. Hello. Esta no me deja. Profe, y en los chats están haciendo preguntas de cómo anda vestido uno. Sí. Okay. Y practicando la conversación. Ok. Déjala como pues. Cuida los pastelitos. No te quieta, hija. ¿Qué pasó? Ready? Okay, let's continue, my friends. How was the conversation? ¿Cómo les fue con la conversación? ¿Cómo estuvo? Difícil la pronunciación en la conversación, teacher. Okay. Okay. Pregunté al inicio, ¿verdad? Si había alguna cuestión de pronunciación, pero podemos evacuar eso ahorita, podemos verlo en este momento, ¿ok? Siempre antes de la conversación pregunten, ¿ok? Igual después de la conversación lo podemos hacer. Ok, ¿qué frases? Teacher, donde dice disaster. It's a disaster. Ajá. It's a disaster. Gracias. Okay, thank you. Any other question? Teacher, no. En el caso que va junto blusa azul, blue blues. Yes, blue blouse. Blue blouse. Okay. Y también la primera donde dice or close. Our. Our. Y clothes. ¿Cómo? Clothes. Our clothes. Our clothes are dry. Our clothes are dry. Our clothes are dry.
Okay. Great. Our clothes are dry. No more questions? Okay. Let's continue. More pronunciation exercises. Okay, dice, pronunciation the letters and sh. Las letras S y SH. Okay, listen and practice. Notice the pronunciation of s and sh. Number one, suit, socks, scarf. Number two, shirt, shorts, shoes. Number one, suit, socks, scarf. Number two, shirt, shorts, shoes. Understand? Yes. Okay. Yes. Close your mics and repeat. Están repitiendo, yes. ¿Verdad? Okay. Yes. Okay. Yes. Let's do it one more time. Close your mics. Ciérrenos de nuevo, okay? Luego yo vamos a preguntar ahí. Suit, socks, scarf. Shirt, shorts, shoes. Okay. Teacher. Hello. Es la primera. Ajá. Suit. Correcto. Sock. Y esa es la tercera. Scarf. Sir. Scarf. Scarf. Ah, thank you. Okay. María Antonia. Sweet, short, scarf, shirt, short, shoes. Okay, listen. Suit. Socks, a scarf. Suit. Suit. Sir. Socks. Scarf. Socks. Ah, a scarf. Scarf, shirt, short, shoes. Okay, este sonido SH a nosotros los salvadoreños, para nosotros no es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros... Chuco con chile. ¿Ah? Ese sonido para nosotros los salvadoreños no es difícil. No es difícil. Porque ya nosotros practicamos eso en nuestro diario vivir, ¿ok? Entonces es shirt, shorts, shoes. Shoes. Ok. Thank you. Teacher. Hello. Suit es el primero. Suit. Suit. S-U-T. Suit. Suit. Socks. No, socks. 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 Scarf. Scarf. Shirt. Shorts. Shoes. Excelente. ¿Cómo les dicen a los Jesús aquí en El Salvador? Shoes. Shoes. Don Shoes. ¿Ah? No sabíamos que era Don Zapatos. Don Lali Shoes. Ay, Lali Shoes. Don Lee. Correcto, vaya, ¿eh? Ok, I'm going to ask Fabricio. Is shoot. Number one. Shoot. Shacks. Scarf. No. Listen, okay. My friend. Suit. Socks, scarf. Suit, sat, scarf. Very good. Number two. Shirt, y shoes. And shoes. Ya nosotros ya no tenemos que decir y, tenemos que decir and. And shoes, ok? And ya vamos el English. No, el ya no. English es no more, no more. Oscar. Yes, teacher. Shoot, shot, scarf. Continue. Shirt, short, shoes.
Okay. Correcting. Suit. Suit, sack, scarf. Okay. Okay. Muy bien. Es que es S-U-T. Okay. Suit. 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 Yeah. Sat, scarf. Very good. Very good. Ana Lucía, continue, please. Buenas noches. Sería suit, socks, scarf. Shirt, shorts, shoes. Very good. Excellent pronunciation, Ana Lucía. Excellent pronunciation. Norma. Suit, sat, scarf. Shoes, shorts, shoes. Shirt, shorts, shoes. Thank you. Socks. Okay, Laura, Laura. Suit, socks, scarf. Shirt, shorts, shoes. Okay, yes, suit. 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 Thank you. Heather. Suit, socks, scarf. Shirt, shorts, shoes. Very good. Very good. Excellent. Very good. Good job. Okay. Carla Beatriz. Suit, sat, scarf, shirt, shorts, shoes. Perfect. Perfect. Eugenia. Eugenia. Thank you, Carla. Suit, socks. Perdón. Suit, socks, scarf, shirt, short, shoes. Very good. Carolina Rivera. Hola, profe. Hello, sí. Hello, hello. Suit, socks, scarf, sheet, short, shoes. Okay. Suit. Carolina, suit. Suit. Okay, S-U-T. Suit. Suit. Shirt. Shorts. Shoes. Shorts. Shoes. Okay, thank you. Luis, Alfredo. Suit. Socks. Scarf. Shirt. Shorts. Shoes. Okay, thank you. De la musicón ahí, ok. ¡Hija! ¡Ajúa! Ok. María del Carmen. Suit, sack, scarf, shirt, shorts, shoes. Very nice, very nice. Great job, María. Thank you. Elsa Noemí ya lo dijo, ¿verdad? Sí, ¿o no? No. Ah, okay. No. Sorry. Es suit, sack, scarf, shirt, short, shoes. Thank you. Okay, we're gonna stop here. Ah, solo nos faltaba Daniela. Vamos, Daniela, para que si no se me... Ya no va a querer otra vez, ¿verdad? Vamos, Daniela. Sí. Suit, scarf, shirt, sack, short, and shoes. Thank you. Okay, more pronunciation, my friends. Vamos con más pronunciación. Listen to these sentences. Dice, read the sentences, pay attention to the pronunciation of s and sh. Okay, lea las oraciones, ponga atención en la pronunciación de la s y la sh. This is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. Where are my shoes and socks? My shorts and t-shirts are blue. No problem? No. Okay, no. I'm going to send the audio, okay? No. Vamos a grabar eso, okay? Y lo envío al grupo. I'm going to send it. This is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. Where are my shoes and socks? My shorts and t-shirts are blue. Got it? I got it. Okay.
Let's practice. You're going to have three minutes. Vamos a practicar con los compañeros. You got 3 minutes, okay? 3 minutitos. Teacher, no pude entrar a la sala. Permítame, ahorita le ayudo. Carla, usted me habló. Yes. Okay. Yes, teacher. Ahorita le ayudo. Okay, gracias. Okay, I'm gonna send you to number one. Brenda Seleni, no. Okay. Teacher, disculpe, una pregunta. Tell me. En la número 4, cuando uno pronuncia o dice más de 2 prendas, ahí sí va el color después. Ah, es que de, no, ahí el orden es así. Luego de los objetos o de los nombres sustantivos, el color va a ir después del verb be. Mire, are blue. Esa es otra manera de hacerlo. O sea, después del verb be, por ejemplo, yo puedo decir, my shirt is blue. Va después del verb be. Ah, ok. Color, ok. Gracias. Ok, you're welcome. We're coming back. In here. Okay, ready? Okay, pay attention. Pay attention to this slide. Ponga atención a esta lámina. This is grammar, okay? Dice possessive adjectives.
and possessive pronouns. Okay. Todo eso y tenemos possessive names. Okay. ¿De qué trata esto? De pertenencia. Okay. Take a look at the first column. Vamos aquí con los possessive adjectives. Los adjetivos posesivos. Vamos a ver. Dice, these are my socks. These are your socks. These are his socks. These are her socks. These are our socks. These are their socks. Okay. Aquí el adjetivo posesivo se posiciona, digámoslo, a la mitad o al centro de la oración, después del verb be y antes del del sustantivo. Aquí el sustantivo va por último, teacher. Correcto, el sustantivo va por último. Gracias, gracias. Aquí va el sustantivo por último. Mire, verb be, possessive adjective, sustantivo. Ok, entonces estoy diciendo, estos calcetines son míos. ¿Okay? Estos calcetines son de ella. Y por lo consiguiente, los demás possessive adjectives. Recuerde que mine es para mío, your, tuyo o suyo, his, de él, her, de ella, our, nuestro, y their, de ellos. ¿Ok? Aquí podríamos decir, aquí puede cambiar el sustantivo. Pueden ser books, rings, documents, etc. Vamos a ver. Pronouns, possessive pronouns. Mire, let's start with the position of the pronoun. Pronouns goes at the end of the, on the sentence. Cuando estamos usando un pronombre posesivo, va a ir al final de la oración. Mire, take a look. These socks are mine. These socks are yours. These socks are his. These socks are hers. These socks are ours. And these socks are hers. A diferencia de los possessive adjectives, estos van al final y la escritura es diferente. Mire, mine. Aquí es my, aquí es mine. Your, yours. Hay una S al final. No obstante, his mantiene su escritura, ¿ok? Pero en hers vuelve a tomar la S, ours, and theirs. ¿Ok? Y siempre denotan posesión. I have a question, teacher. Yes, tell me. En el caso de whose, ah, que dice whose blouse is this? Uh-huh. ¿De quién es? Ah. ¿O de quién son? Okay. En el caso de Thank una you. Cosa, ¿de quién es? En el caso de plural es are. Uh-huh. ¿De quién okay. son? Uh-huh. Y el this. Correcto. Ese es singular. This okay. y otro sería this. Uh-huh. Okay, thank you, teacher. Very good. Thank you. Thanks for your question. Okay, veamos acá. Cuando estamos usando posesivos con nombres, vamos a usar el apostrophe S. We are going to use apostrophe S to demonstrate possession, okay? Pero aquí está explicando algo sobre la pronunciación. Mire, después de T, K, P, la apóstrofe S va a sonar como S. Pat's blouse. No voy a llevar la china. Ok, hola. Después de un sonido vocal como el Julie, si quieres, pues. La apóstrofe S va a sonar Z. Ok. Después de X, SH, CH. Z, S, ¿qué va a pasar allá primero? Apóstrofe S va a sonar is. Ok, Pat's, Blouse, Julie's, James, and Rex's.
Rex's teacher. Ok. Ahora, por ahí nos adelantaban con la pregunta cuando dicen whose. Hey, ¿qué es esa palabra? Denota, estoy preguntando de quién es, ok. Whose blouse is this? ¿De quién es esta blusa? It's Pat's. Como es singular, respondo con it's. Ok. Ahora aquí, whose jeans are these? ¿De quién son estos jeans? They're Julie's. Este there se refiere a los jeans. Son de Julie. ¿Por qué? ¿Por qué los jeans? Los jeans son, es un sustantivo plural. ¿Ok? Muy bien. Let's take a look at the other. Y veamos un ejemplo por acá. Decimos, this ring is hers. Aquí hers, ¿qué es? ¿Es possessive adjective o possessive pronoun? Possessive pronouns. Okay. Possessive pronoun. Muy bien, muy bien. Okay. I wrote another example. Veamos aquí. Y aquí, this is her ring. Possessive adjective. Muy bien. Ahora aquí tenemos un ejemplo. Digamos que Jenny tiene una boutique. Let's say that Jenny has a boutique. Mire, decimos Jenny's boutique. ¿De quién es la boutique? De Jenny's. Ok, después del nombre va a ir el apóstrofe. Eso quiere decir que es de ella. Ok, que es de ella. Ahora digamos que Marlon tiene un cyber café. Mire, dice Marlon's cyber café. ¿De quién es el cyber café? It's Marlon's. Correcto. Mire, apóstrofe S después de el nombre. Ok. Another example. Si tenemos una serie de nombres, pero a estas personas les pertenece algo, the last person is going to receive the apostrophe S. Ok. Así que aquí en una serie de 3, 4, 5 personas, el que va a recibir el apostrophe S va a ser la última. Okay. Ejemplo, Geraldine en Adriana's Dictionary. O sea que el diccionario es de ambas personas. Y solo a la última se le va a colocar el apóstrofe S. ¿Understand? Yes. Yeah, understand. Yes, teacher. Thank you. Muy bien, chicos. Ahora, escríbame al chat, write on the chat, a sentence using apostrophe S. Solo una oración. Al chat de la reunión, por favor.
Ah, ok, Luis lo escribió acá, pero está bien, muy bien. Ok, ok, sorry, I'm wrong, está bien aquí donde lo están mandando, ok. Yeah, those are my shoes, Robert. No, Alejandra, no. Solo el nombre sería Robert's Library. Ah, la primera es un ejemplo. Those are my shoes, very good. Two examples, excellent. No he dicho nada. This is Eugenia's. Nick Cookies. Very good. Good example. Whose earrings are these? Thank you. Alguien que lo envió por ahí. Ok. Aunque no dije que es el chato. Fabricio's cell phone. Nice example, Fabricio. Heather, Carlos and Maria restaurant. Se asociaron. Very good. Teacher. Hello. Yo lo mandé al chat del grupo, pero no sé si ya le llegó. Les pido que me lo envíen siempre al chat de la reunión, por favor. Ah, bye. Ok, veamos cuál es el suyo. Whose earrings are these? They're sí, Mary's. Yes, yes. They're Mary's. Está bien ese ejemplo. Está muy bien. Very good. Good example. Yesenia Salon. Thank you. Carlos is en Nichols. Ok, aquí hay una cuestión, Daniel. Cuando escribo una serie de personas, o sea, van en. Aquí la que va, el que recibiría el apóstrofe sería Nicole, porque es la última en el listado. Esto es lo contrario de lo que explicamos, ¿ok? Pero no, dentro de, hay que decir así, ¿ve? Carlos en Nicole's baby. También es, ¿dónde okay? Voy a escribir? Ese have a baby, no, eso no va a ir. No puedo. Ya lo apagué, todo, todas las cosas tengo apagadas. Ok, Kenya Supermarket. Whose blue shoes? Creo que trató de escribir. Whose blue shoes? No. La oración solo quiero así, ¿verdad? Por ejemplo, Herbert's car. Así, algo así de sencillo, ¿ok? Herbert's car. Están escribiendo algunas oraciones que no he pedido. Tati's Daycare, muy bien. María's House. No, eso de is white, eso no hace coherencia. María Salón. Aquí sí ve. Oscar en Wendy's Notebook. Aquí le falta la E a Notebook. Okay, my friend, we're gonna stop here. Vamos a ver, ya, María Salón. Okay. Let's está bien, come back. Teacher. ¿Cómo se sintieron? Ya nos comió el tiempo, I'm sorry. Bastante familiarizado con la experiencia de usar el apóstrofe, que es algo poco complejo, pero sí, sentimos bastante socialización. Excelente, gracias. Mañana vamos a hacer un breve repaso sobre el apóstrofe, que es un temita que hay que afianzarlo bien, hay que memorizárselo bien. Ok,
y un poquito de extra información porque hay apóstrofe es en esa apóstrofe. Hay para singular y hay para plural. Mañana vamos a agregar esa información, ¿ok? Good examples. Okay, voy corrigiendo en el momento porque si no se me olvida, ¿verdad? Y usted vaya anotando. All right. Ok, let's pass the list. Okay. Todavía no se vayan, que ahorita vamos con la lista. Okay, Alejandra María. Present. Thank you. Ana Lucía. Yasmin. Present, teacher. Teacher, soy Ana Lucía, no sé si me preguntó, pero aquí estoy. Okay. Okay, thank you. Seleni. Present, teacher. ¿Qué le pasa, Seleni? ¿Por qué no se conectan los grupos? Porque me dijeron que me conectara como oyente porque voy a cambiar el horario por la cuestión de trabajo. Oh, okay. Vaya, me queda claro. Ajá, okay. Pero me dijeron que tenía que terminar aunque sea como oyente. Ah, muy bien. Okay. Nivel. Vaya, así ya no le exijo. Ok, gracias. Carlos David. Está al chat, ok. Ok, le ve Carlos David. No está, ok. No está. Absent. Carolina Aguilar. Sí. Ok, Carolina Rivera. Teacher. Hello. Teacher, I'm sorry. Hola, hola. Carlos David, creo que le contestó al chat presente. Pues yo tengo abierto el chat, el chat de la reunión. El de aquí, profe, sí, el de aquí. El de reunión, ahí le puso presente, creo. Se me hace difícil ver ese chat porque estoy en la página de la asistencia. Bueno, thank you, gracias a ustedes. Ok, Carolina Cortés. Presente. Thank you. Daniel. Present, teacher. Thank you. Daniela. Present, teacher. Thank you. Heather, por supuesto, siempre participando. Elsa, Noemí. Present, teacher. Thank you. Present, teacher. Stephanie Campos. Present, teacher. Thank you. Eugenia. Present, teacher. Fabricio. Present. Gerardo. Present. Thank you. Jocelyn. Present, teacher. Thank you. Carla Beatriz. Por ahí la vi.
Kenia. Present, teacher. Thank you. Laura. Carla, present, teacher. Sí, ya la había tomado. Laura. Ok. Present, teacher. Thank you. Luis Alfredo. Present, teacher. Thank you. María Antonia. Present, teacher. Thank you. María del Carmen. Present, teacher. Thank you. Mario no vino, ¿verdad? No lo vi. Mario Augusto. No lo vi. Norma Yesenia. Present, teacher. Thank you. ¿Ya revisaste esa guía que mandó el profe? Oscar. Esta es para mañana, dice que la present, teacher. Okay, thank you. Que la tienen que llevar en un folder. Thank you, my friends. Okay. Gracias, teacher. Ya salí del hospital. Ya vi a mi mamá. Okay. Gracias. Bueno, bueno. A la orden. Usted por gracias. Estar siempre atenta, okay. Gracias. Okay. Buenas noches. Good night. Descansen. Take a rest. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.